hablar de peronismo, vamos a hablar de los trabajadores y sus derechos, también del movimiento obrero. En Contame desde casa nos visita o visitamos al abogado laboralista y ex diputado nacional Héctor Recalde. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Hola, qué tal, Vero. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Cómo? Lo que le preguntamos a todos desde hace, desde marzo hasta ahora, ¿cómo te trata la pandemia? Y estoy cumpliendo ahora, más liviano, pero con el aislamiento, ¿no? Por mi edad provecta, además. <laughs> Se complica un <laughs> eh, poco. Bueno, y la, la voy llevando, la voy llevando. Eh, el drama mayor es no poder abrazar a mis nietos y nietas, pero lo demás. Vacileta, pero, como dice el tema, lo demás sin letra. Lo demás transcurre. Bueno, pero ya estamos cerca de la vacuna. Eh, eso espero, ¿no? Sí, yo también. <laughs> Héctor, ¿cómo, ¿cómo estás viendo el país? ¿Cómo estás viendo al peronismo? Eh, esto de insistir, sobre todo desde la oposición, desde muchos medios, con el doble comando, Cristina, que bueno, maneja el verso. Estoy hecho un pastor evangelista, más o menos. <laughs> este, eh, yo, que todavía soy un combativo, este, creo que en estos momentos tenemos que bajar los decibeles, este, mitigar las diferencias y los matices que tengamos. <coughs> tenemos que tener conciencia que si ganamos este, el gobierno fue porque logramos una unidad por sobre matices, diferencias, <coughs> distintas opiniones. Entonces, este, digamos que. ¿por qué cambiar de camino si este camino no fue bien? ¿Eh? Uh -huh. Al revés de lo que decía el filósofo, pero el sentido es el mismo. Exactamente. ¿no? Seguir los mismos este, procedimientos esperando, esperando resultados distintos fue una parte de la locura, ya ¿sí? Einstein, ¿no? Uh -huh. bueno, entonces, en este, no estuvo yendo bien en un momento dificilísimo. Porque si... Eh, yo no voy a hacer leña del árbol caído, ¿no? Pero para el inventario de lo que nos sucede, es este, realmente un país... Como el nuestro que quedó destrozado, tierra arrasada, como dice el título de la película del topo de voto, este y, y un gran endeudamiento externo e interno y encima sobre llovido mojado viene la pandemia. Hay que tener muñecas para manejar y conducir nuestro gobierno tarea improba que están haciendo Alberto y Cristina. Y es, es cierto que es difícil la prueba contrafáctica. Pero los abogados hablamos de la jurisprudencia para analizar el pasado de lo uh -huh. que hacen los jueces. Y la jurisprudencia de Macri nos indicaría hoy que sería terrible que Macri fuera el conductor de los destinos de la nación y del pueblo. ¿no? Ahora, en es este... cierto, Héctor, que, que el peronismo siempre tuvo diferencias internas, históricamente, desde toda su la geno. vida. Oh, digo, eh, ahora, y también es necesario que haya una conducción, o puede haber una conducción, digo, no sé si. Sí, Bicéfala, pero que haya una conducción eh, eh, de la coalición que, con acuerdos. Digamos que la conducción, eh, eh, la conducción del gobierno existe, es Alberto. Uh -huh. Alberto lo dijo tres, en sus tres certezas cristinas. Alberto es la conducción del gobierno nacional y ahí todo el mundo al pie, saludo uno, saludo dos, bien, mi hijo. Este, pero obviamente. Quien ha aportado mayor al triunfo, mayor cantidad de apoyo popular al triunfo de la fórmula Alberto Cristina ha sido Cristina. Esto también. Yo digo mi verdad, que es relativa. Este, entonces, bueno, eh, lo importante es que, fíjate vos qué está haciendo el adversario. Está empeñado, sean los medios hegemónicos, los grupos económicos, empeñado a mostrar fisuras, diferencias, este, que nos agarramos prácticamente a trompadas y a oscuras, cuando sí. la cosa no es así. Seguramente hay algunas pequeñas diferencias, matices de opiniones, pero este, la inteligencia de la conducción es, sobrepasa todos estos temas. Y digamos, lo importante es no hacerle juego al adversario, no entrar. Es decir, un terapeuta diría no entren en el juego. ¿Eh? Ahora, pareciera, Héctor, no sé si estás de acuerdo que al margen de las diferencias internas del oficialismo, que también es una coalición, ¿no? Porque no solamente está el partido justicialista, sino que hay otros partidos, digo, parece muy difícil, en un escenario que parecía el adecuado para llegar a acuerdos importantes. Digo, en el medio de una pandemia, ¿qué peor puede pasar que una pandemia? Digo, la oposición no, no muestra signos de por lo menos. Eh, sumarse a algún consenso básico, me refiero a la lucha contra el hambre, la desocupación. Sí. sí, yo diría que hay una diferencia en los opositores. Aquellos que tienen responsabilidad de gobernar en sus distritos tienen una actitud y los, que, los varones sin tierra, para poner algún nombre, tienen otra. Entonces, dialoguemos con los que quieren dialogar e ignoremos a los que están saboteando, los que quieren desestabilizar el gobierno, que esto es manifiesto. Los sí. poderes económicos y la prensa hegemónica, este, en coalición, quieren desestabilizar al gobierno. Este, o sea que me parece, pero digamos, nuestro pueblo ha dado pero muestras de sobra en mostrar que no, cobre, no, no come vidrio, el pueblo no come vidrio. Además, en mi jerga, sin, de, digamos laboral, digo que este, eh, digamos que son sabios y prudentes, como diría el general, nuestros dirigentes sindicales como para en ese juego. Entonces, este, más allá de que si eres, siempre hubo, como decís vos, bien, sectores diferenciados, este, en el sindicalismo, que es más bien mi materia, este, yo, yo siempre digo que vos... ¿Quién ya? Las cuestas mi mujer está llamando. Es no, bueno, mandale un saludo a decirle que estamos ocupados. Sí. <laughs> Ahí está, ya está, le corté el rostro. <laughs> eh, Después la llamo, para evitar el castigo divino. Está eh, muy bien. Pero este, siempre, digamos, en el sindicalismo estuvo el sector, llamémosle coloquialmente, combativo y el dialoguista. Uh -huh. Yo, por una cuestión de mi ADN, siempre estuve con el sector combativo. Y los dialoguistas son, son absolutamente respetables. Lo que digo, a veces los dialoguistas dialogan, 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 no importa que no tengan ninguna solución. A veces <laughs> Eh, eh, sin fin, entonces bueno como diría Cerrat, hay una cuestión entre ellos y yo hay una cuestión personal Héctor, pero hay que pasar por encima de eso, hay, hay que pasar hay que por, encima. por encima trajiste el movimiento obrero y es fundamental en este contexto, ¿lo ves al movimiento obrero acompañando a Alberto o también lo ves con algunas fisuras? lo veo en general acompañando lo que no impide que eh, algunos este, no estén del todo de acuerdo este, no sé, a veces por una cuestión ideológica, otras veces uh -huh. por una cuestión de intereses, de sector, pero el que gobierna sabe cómo los, los bueyes con que hará. Entonces, este, hay que hacer juego de cintura, como haría un boxeador, e ir evitando. Este, el conflicto es inherente al ser humano, por otra parte, a mí sí, el conflicto claro. no me gusta, ¿no? Sí, que haya conflicto eh, hay que de intereses tramitarlo. también. No, no hay que ignorarlo, hay que tramitarlo y hay que ver qué respuestas se pueden dar. Y lo que yo veo, si vos ves las encuestas, está aumentando el apoyo a Alberto y Cristina en este momento. Uh -huh. Todas las encuestas, será, eh, será poco, pero está aumentando. En un momento dificilísimo. Porque es difícil, fíjate vos, en el seno de una familia es difícil zanjar sí. todo esto. Porque la influencia anímica que tiene la pandemia, el hecho, yo digo que es una pandemia antiperonista. Porque todo lo contrario a lo que hacemos nosotros ocupamos las calles de nuestras ciudades, nos manifestamos con alegría. Hoy es que está contraindicado, tenés que aislar, uh -huh. es decir, y aislarse es todo lo contrario a lo colectivo que es lo nuestro. Este y además el, no te puedes abrazar con las compañeras y los compañeros, es terrible eso. Pero bueno, este, esto está impuesto por una pandemia, uno tiene que tener la inteligencia, se cuenta que no es una actitud de, voluntari de voluntarismo, este. Está ahí, el bichito está ahí, por suerte estamos esperando que salga la vacuna, tenemos que tener optimismo, vienen las fiestas, que también las fiestas tienen su carga afectiva importante. ¿eh? Uh -huh. Y en las fiestas es un fenómeno, yo no soy sociólogo, pero ni lejos, pero la experiencia de tantos años de, de vida es que también en las, en, en las fiestas afloran algunos cuestionamientos hacia adentro, es una especie de revisión de lo que hiciste el año, por supuesto no, no todo te salió bien. Sí, y claro. todas las relaciones, este, Me hacía acordar este, una, una película griega con Melina Mercury que todas las tragedias griegas terminan con la gente yéndose a bañar al mar. Bueno, <risa> <risa> no es así, ¿no? No, <laughs> este caso no es será así. Claro. Entonces, si vos tenés conciencia de eso y lo internalizás, es más fácil este, tratar de tramitar estos, estos conflictos. Y yo soy en general yo no soy optimista, siempre veo la media copa llena, pero no trato de no ser optimista ignorando la realidad, la realidad es muy dura, es, es muy cruel, dura. es cruel también, porque hay que estar, este, los índices de desocupación no son los que uno quisiera, este, el poder adquisitivo del salario tampoco lo es. Ahí estoy haciendo, estoy buscando estadísticas, o esto estuve trabajando con datos del INDEC. Este, a mí me gusta investigar a ver qué es lo sucede, lo que uh -huh. sucede. ¿no? Este, y hay uno que estoy viendo, fíjate vos, este, lo mido, mido la situación de nuestro país en orden al valor del litro de leche o del kilo de pan. Claro. Para tener un contacto con la realidad, porque si hay sí, algo sí, sí, que... Sobre todo la leche, la leche para mí tiene una carga afectiva porque es fundamental para los pibes y pibas. Uh -huh. y yo soy un niñero viejo, ¿no? Este, me <laughs> Me encantan los chicos, por eso mis nietos abus y mi nietas abusan de mí, yo me dejo abusar. Este, pero, pero por eso la leche es un indicador para mí muy serio de lo que sucede. Este, bueno, estoy terminando ese análisis para ver un poco este, la realidad un poco más, más profundamente que lo, lo, la, la simple lectura, ¿no? Y sí, que... hemos perdido, claramente, digo, el bolsillo ha perdido, pero también este año fue un desastre, digo, ¿quién puede negar que puede haber un efecto en la actividad económica al margen de que algunos se lo responsabilicen al aislamiento? Bueno, tal cual. Eh, tal la cual. realidad pero es que siempre es Los chinos dicen que la crisis también puede tener su efecto positivo. Y como vos decías bien, bajó el nivel de actividad. Uh -huh. Y si bajó el nivel de actividad, ¿por qué no bajamos la duración de la jornada de trabajo? Claro, que haya más de empleo, exactamente. Y podés repartir. Vos Fíjate que este un cálculo que hice yo, si bajás una hora por día a cada trabajador, no tengo el número exacto, pero era algo así como podías distribuir mil empleos entre hombres y mujeres que no lo tenían. Ahora, son discusiones que no... Que no se están dando. Sí, por ejemplo, se, la, se da la del aporte eh, extraordinario eh, de las grandes la grande fortunas, fortuna. que generó una discusión enorme, pero es interesante, Más que discusión, ¿no? ¿Quién hace el esfuerzo? Me hace, me hace acordar ese poema que decía llora, llora, brutaú en la rama del Yatay, uh -huh. porque lloran, realmente bueno. es, este, es muy poquito el esfuerzo para las grandes fortunas, es un 002%, cero, 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 algo así. Este, y son muy pocas las personas que ponen, no sé si eran 11.000, no sé, una cosa así. Insignificante sí. el número de personas que tiene que poner. La verdad, este, el quien caracterizaría mucho mejor que yo es Víctor Hugo. Pero no, y Víctor Hugo Morales, el autor sí. de los... Es que, bueno, sí, son miserables, ¿no? Porque <laughs> digo, digo, eh, eh, es cierto que eh, en este contexto, siempre la Argentina necesitó que los que más tienen hicieran un esfuerzo mayor. Ahora, en este contexto parece obvio cuál es el sector que tienes que hacer ese sacrificio. Claro. Tal, tal cual, tal cual. Pero además es tan mínimo, tan mínimo, que muchas veces es una cuestión de ideología. Claro, este, no tiene que no, ver con el no, bolsillo. No, no, no solo de defensa de, la, de su propia riqueza, de su propio, ¿no? Este, Sino de ideología. ¿Por qué? Esto está con el efecto derrame. Y el claro. efecto derrame, el dueño del vaso es dueño del platito también. Y cuando se derrama, lo recoge en el platito. Exactamente. Y nosotros, nosotros buscamos la justicia social, no este, el derrame. Entonces, este, hay que lidiar con ello. Y por eso es muy importante, y volvemos al principio, la unidad. La unidad. Algunos este, sí. eh, tiene que hacerse el distraído. Yo digo, hay que comerse zapitos. Por supuesto, yo zapito me voy a comer. Voy a buscar los condimentos para que sea menos desagradable. Lo que no me voy a comer son cocodrilos. Un sapito sí. cocodrilo ahí y cualquier discusión la voy a dar hacia adentro. Bueno, Así, ese es el otro tema, ¿no? Con las compañeras. Hay, hay espacios de discusión bueno, interna. El espacio de discusión interna, si no hay, hay que procurarlo y promoverlo, porque no, no tenés que esperar que te golpeen la puerta para invitarte. Tenés que ir y total. Vas a las unidades, vas y vas a donde tenés que ir. A los sindicatos, donde sea tu, tu, tu modo de actuación o de, de militancia. Este, y nosotros todos somos militantes, en definitiva, eso es lo que nos caracteriza, más allá de las especialidades, especialidades de cada uno, de los clavurnos que cada uno tenga, somos militantes. Este, hoy estaba pensando yo de los 14 años, milito, ya me podría haber jubilado dos veces. <laughs> Pero bueno. Héctor, ¿hablás con Alberto? ¿Lo conocías personalmente? No, ¿Sí? no, lo conozco, sí, sí, lo conozco, pero no, no hablo, no hablo con Alberto, tampoco a Cristina, que la conozco mucho más, tampoco hablo con ella. Hace tiempo que no hablo con ella. Tampoco procuro, ojo. Sí, sí, claro. Ojo. Y porque, digamos, el día que haga falta realmente voy, toco timbre. Claro. Este, y, y listo. Además, este, digamos. Es objetivo. Cristina fue la que me designó a mí presidente del bloque de diputados nacionales. Así que no. Sí, sí, sí. Digamos que, supongo que el día que toque timbre dirá quién es y cuando diga que soy yo me si después, ¿no? <risa> <risa> o la doctora no está. Escúchame, ¿y Moyano? Yo, como ya no no había es... tenido un desencuentro precisamente por sí. la caracterización de nuestro gobierno, pero después este charlamos y, y, y volvemos a tener vinculación. No como cuando yo era jefe de abogado de la CQT, o, o estaba en el sindicato también de camioneros, este, pero tener, tenemos una buena relación. Eh, si, si él me llama, hablamos, si yo lo llamo, hablamos. Así que no. Y Moyano cumple un rol muy importante porque es uno de los dirigentes sindicales con mayor capacidad de fuego, con mayor experiencia y es compañero y muy estigmatizado, ¿no? Bueno, que con Cristina pasa lo mismo, digo, hay algo si lees, como de gorilismo, ¿no? Claro, si lees el Diario de la Nación, evidentemente son este, blancos móviles para claro. lo que certifica que útiles son al movimiento nacional y popular, cuando la derecha este, ataca, bueno, por algo es, cierto. Son, son en ese sentido, son, son sabios, no son prudentes, pero son sabios. Saben ¿Crees que algo de eso ha habido en las marchas opositoras que hubo durante este tiempo, digo, al, mar al margen de ser convocadas por Patricia Burrich y dirigentes de Juntos sí, 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 por sí. el Cambio? Yo los aplaudo. Me parece muy bien que participen. Perón, Perón eso me lo enseñó personalmente. Cuanto más, me dijo hace muchísimos años en Madrid, este, tuve cuatro reuniones, por una interna. ¿A <laughs> cuatro reuniones seguidas de la época. Del neoperonismo. Nosotros estábamos con Carvalho Anclar y el neoperonismo era Cedro García. Entonces tuve cuatro reuniones de trabajo en Madrid. Este, eh, y, eh, él decía: cuanto más participa el hombre en la cosa pública, mejor son los resultados. No importa que participen, pero si sí, el que está participando, en alguna medida, hay algunos locos sueltos también. ¿no? Sí, claro. Hay de todo, en la vida nacional, ¿Vos? hay manifestaciones de horror, libertad, están gritando, pidiendo libertad. Claro que quieran sí. ir a la fragata, pero. <laughs> la libertad, sino ¿qué, qué, qué, qué restricción de la libertad hay es insólito pero bueno también este, digamos que hay un son, son atavismos no pero bueno, hay gente con la que no podés dialogar porque van enseguida al insulto y la verdad que crees este, que esa grieta es insalvable digo eh, por ejemplo es esas posturas no que son más peronistas o antipopulares más que la grieta insalvable hay personas que son insalvables, porque tienen una obstrucción. Hay, este, Por suerte no son muchos los dirigentes políticos este, opositores insalvables. Hay algunos que son recalcitrantes, que no, no, no le entran razones, argumentos. Yo tengo episodios, no voy a dar nombre y apellido, pero este, eh, derrotarlos en la, en la pelea cultural y política me encanta. Me encanta porque vos no bueno, entras en el juego y terminan no sabiendo, pegando este, golpes al aire. Porque no. ¿Y de los rescatables, digo, con quién se podría dialogar? Vos es que no me gusta dar nombres de personas, no nombre. porque seguramente vas a incurrir en omisiones. Sí, este, alguien puede quedar. Ay, y hay, por supuesto que podés dialogar, hay, hay muestra de que se puede. Y bueno, nosotros este, somos los primeros en dialogar. Y si hay oídos sordos, desenchufamos, como dice el barrio. Este, y, y seguimos por otro camino. Si una espina me hiere, me aparto de la espina, pero no la aburrezco. Mira que podemos. Ah, este. Hermoso. Escúchame, Héctor, ¿cómo ves el movimiento obrero, digo hoy? Eh, bueno, como digo, el costumbre, con, de costumbre, con muchas siglas, si vos empezás a recorrer, vos tenés sí. este, dos CTA, la de Micheli, la de Goyansky, o uh -huh. una casi tercera, la del cachorro Godoy. Sí. En la CTA tenés la corriente federal, lo que era el masa, el moyanismo, este, los gordos, los flacos, este, los elefantes, no sé, este, Ahora, un montón de caracterizaciones. Debiliza... Lo que hay que lograr es una Secretaría Unida. Hay que lograr una Secretaría Unida y si no se logra orgánicamente, va a haber un congreso normalizador, es decir, un congreso ordinario. Pero, <laughs> si no se logra la unidad orgánica, por lo menos la unidad en la acción. Y la unidad orgánica tiene que, tiene que haber... La historia de nuestro movimiento es muy rica. Vos ves los documentos de La Falda, Huerta Grande, los 25 puntos de Saúl Valdini, etcétera, etcétera. Eh, hay, es decir, no es el, el mero sindicalismo reivindicativo. un sindicato que hace política con mayúsculas. Un sindicalismo, perdón, que hace política con mayúscula. Entonces lo que voy a tener que pedir a los dirigentes es que las cuestiones sectoriales, la vanidad, de los personalismos, los intereses diferenciados del sector se desplacen y hagan una unidad orgánica con un plan, con un programa, porque vos escuchás a todos los dirigentes llegar y todo el mundo está apoyando al gobierno. Sí, claro. Bueno, sí. También Ortega César decía, argentinos a las cosas, ¿no? Apoyemos concretamente. Hasta ahora viene bien la cosa, porque por lo menos puede haber alguna finta, pero no hay ningún tipo de enfrentamiento. Héctor, eh, entramos ahora... En un difícil año electoral, porque bueno, va a ser particular el 2021, precisamente por todo lo que estamos hablando, ¿no? La pandemia, eh, la verdad que la gestión de Alberto fue toda eh, absorbida por el tema sanitario. Digo, ¿cómo, cómo ves que se puede empezar a, a definir? Bueno, están hablando de qué pasa con las pasos. Si se suspenden, paso no sí, se. Paso, hace. O no. paso sí, paso no. Este, yo creo que, como diría Batata Merlo, paso a paso. Hay que ir pero, construyendo, viendo cómo es la realidad. Hay eh, muchos gobernadores eh, peronistas que están diciendo que bueno, que es un gasto muy importante. Sí, por eso hay, hay que escuchar, tal vez, yo digamos no soy politólogo, no sé si este si, que, si se suspende qué pasa, y si no se suspende qué sucede, pero digamos que es un episodio, no, no es, no es fundamental. Sí. De todas maneras, este, yo calculo que las listas, que es el, el, digamos, el enfrentamiento hacia adentro, que puede haber enfrentamiento, digamos, no, no, no cruel, sino posicionamiento, pues lógico que muchos quieran integrar la lista, etcétera, etcétera, y no hay lugar para todos, ¿no? La lista claro. tiene, tiene un límite. Bueno, después que empieza a hablar, eh, Héctor, de quién tiene la lapicera, si Cristina, si Alberto. Sí, los yo, dos. Yo creo que, yo creo que los dos. Sí, sería Ojo. lo lógico. Eh, Gobierno Alberto. Este, el, en general me parece que tiene más actitud movimentista Cristina. Sí. Entonces, este, además, este, digamos, yo confío mucho en la inteligencia, tanto de Alberto como de Cristina. Y Está demostrada. La generosidad que tuvo Cristina al advertir que lo conveniente era que Alberto fuera el candidato a presidente porque era Cristina más... Este, te muestra que, cómo se puede lograr. Y, bueno. y bancándose las críticas que en su momento también eh, estuvieron presentes, ¿no? Eso de sí. porque Alberto, que se había ido, que si volvió. Sí. Este, hay un tango que dice que me importa tu pasado. Claro, bueno, en esto que me importa tu pasado, ¿no? Entonces, bueno, si empezamos a mirar, este, eh, digamos, si vos ves los archivos, eh, son pocos los que resisten un archivo. Sí, es cierto. Es cierto. Entonces, ¿Lo ves jugando a Macri? Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Últimamente? ¿Viste que volvió sí, a aparecer? Sí, va a jugar de arquero y va a meter tantos goles y jugar. <laughs> Ni los propios. Hay, hay que tener internos también ahí, ¿no? Sí. Algunos dicen ya fue. Bueno, ¿y Pero bueno esto es Por problema tiempo. de ellos. Es problema de ellos. Este, nosotros vamos a, a tener el adversario que la gente que integra los núcleos adversarios elijan. Y vamos a competir ah, con ellos. Ahora, en el medio, decía Sector, están, bueno, ver si hay internas o no, que será, como vos decías, un paso que se verá en el momento. Y en el medio, todavía las postergadas elecciones en el PJ, otro tema. Y bueno, y bueno. este Y no sé cuándo se dan tampoco. Se van... Tampoco. Se van dilatando. Ahora se postergaron a De todas maneras, este el PJ es muy importante, pues la herramienta electoral, ¿no es cierto? Pero... Este, últimamente ya, digamos, se este, ha llegado, llegado a acuerdos en el PJ. Geoja lo manejó con, con mucha prudencia, con mucha amplitud. Vamos a ir viendo. Este, yo soy movimentista. Estados Unidos triunfaremos, sería. Claro. Tal cual, tal cual. Este, así que vamos a esperar que se manejen con sabiduría y con prudencia. Héctor, vos sos abogado laboralista y si hay algo que ten, si hay un problema que ya a esta altura podemos decir que es endémico en la Argentina es la desocupación. Hablabas de esto de reducir la jornada laboral para generar más empleo. ¿Qué otras herramientas digeribles para los empresarios, que es un hueso difícil de roer? Este, digamos que cuando vos pensás en el mercado interno, que ocupa entre el 70 y el 80% del producto interno bruto, los empresarios inteligentes tendrían que tender a tener cuanto mayor cantidad de trabajadores con empleos, mejor es. Más consumo. Al tener, al tener mayor poder adquisitivo, que es lo que da el empleo, hay mayor consumo, si hay mayor consumo, hay mayor producción, si hay mayor producción, hay mayor tasa de rentabilidad. Sí, parece obvio, pero... Es el ciclo eh... vistoso. A veces la engurria o la, el exceso de ideologismo impide que el empresario este, advierta estas, estas razones. Pero el devenir de los acontecimientos bueno, va a vencer esta, estos límites y estos escollos. Por supuesto que este, va, a haber problemas. va a haber problemas, porque fíjate vos la reacción que hubo con este impuesto, este aporte, que en realidad es un aporte por única vez este, a la riqueza, las observaciones que hubo. Hasta el pobre Brito, que acaba de fallecer, este, tenía una, una oposición recalcitrante, ¿no? Vos creés que la oposición no era una cuestión económico-productiva, sino que era ideológica. Sí, hay, pero hay de todo como botica. ¿eh? De paso cañazo sí. también la cuestión de rentabilidad influye. Sí, sí, Porque sí. Son, son factores que confluyen, ¿no? Héctor, siempre ya estamos llegando al final del programa y siempre. Esto eh, es la explotación es, de la mujer por, del hombre por la mujer. <laughs> lo, lo abro yo y lo cierro yo. Dale. Eh, siempre preguntamos: ¿un sueño, un proyecto que tengas, algo que, eh, alguna ilusión, expectativa? El 2020 ya lo tenemos casi liquidado. Sí. Mira, el sueño es muy peronista. Este es tener una patria grande con un pueblo feliz. Este, porque si hay algo que a uno lo revela, a mí particularmente me revela la injusticia. ¿no? Tal vez eso por error seguramente, me llevó a mí a ser abogado. Yo pensaba desde el primario, te estoy contando, y ya cuando entré en el secundario, yo quería ser abogado porque me decía que era la mejor herramienta para pelear contra la injusticia. A mí hay dos cosas que me revelan, que es la mentira y la injusticia, fundamentalmente, ¿no? Este, pero bueno, igual yo sigo insistiendo que con todas las dificultades y reticencias... El derecho te hace dar, tener mayor capacidad para pelear contra la injusticia. Porque normalmente cuando se habla del poder judicial se dice la justicia. En realidad el poder judicial lo, lo componen hombres y mujeres y la justicia es un valor. Entonces el valor justicia tiene que ver con la igualdad. Por eso este, cuando nosotros decimos una patria este, socialmente justa, políticamente soberana y, este, y económicamente libre, Falta la, falta la igualdad. hay que agregarle la igualdad. porque eso agregarle la igualdad. porque eso se tiene que uno con el la Gini, que es el que mide el grado de igualdad. Bueno, no, nos ha ido bien en la medición del coeficiente Gini, no, se se la desigualdad. no, 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 de no, mide cuanto más cerca de cero, mide cero a uno. Cuanto más cerca de cero, yo, es la única vez que quiero sacarme un cero, ¿no? Porque sería la igualdad total. <laughs> Coincidís con Alberto, que dice que para solucionar todos los demás problemas primero hay que ir por la desigualdad, ¿no? Pero si, si hay una cosa que no se le puede negar a Alberto, que es peronista. Claro. Nos hemos encontrado, por pues, decir, si, si, en la calle, me acuerdo la última vez en una manifestación iba con Julio Vitovelo. Que te, te, yo soy amigo de la mujer él también y nos cruzamos en la calle manifestándonos con Alberto claro. bueno qué mejor prueba Héctor te agradecemos muchísimo que hayas estado en Contame ha eh, sido un placer ojalá nos volvamos a encontrar en 2021 sin pandemia con vacuna eh, sí sí sobre todo con un asado sobre todo con un asado y un buen vino ahí está le agradecemos muchísimo a Héctor Recalde y nosotros nos volvemos a encontrar, como lo hacemos siempre, el próximo miércoles a las 6 de la tarde en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata.